Muy bien, Magna Concurrencia presente, muy buenos días, sean bienvenidos al lanzamiento del repositorio técnico audiovisual que el día de hoy presenta nuestra primera casa superior de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano Puno. En ese margen, en la mesa principal, nos acompaña ya el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. De la misma forma, nos acompaña el doctor Roenfi Guerra Lima, director de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNA Puno. A través de nuestras diferentes plataformas digitales nos acompañan los señores directores de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, los señores docentes, estudiantes y de la misma forma aquí presentes los profesionales de prensa que nos acompañan en este evento el día de hoy. Como ya les mencionábamos, el día de hoy se va a proceder a realizar el lanzamiento del repositorio técnico audiovisual de la UNA Puno. Para este procedimiento tenemos las palabras de bienvenida, el mismo que estará a cargo del doctor Roenfi Guerra Lima, director de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNA Puno, a quien ya le otorgamos la palabra. Adelante, por favor. Buenos días. Doctora Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de esta Universidad Nacional Altiplano. Señores asistentes a este lanzamiento del repositorio técnico audiovisual de la UNA Puno, quiero comentarles acerca de ese trabajo que se está haciéndose, que se está iniciándose precisamente hoy día y cuáles son las perspectivas que nosotros tenemos frente a esta labor. Muchas veces se ha criticado que la universidad es una isla, que hacen investigaciones o trabajos, tesis en general, ya sea de pregrado y posgrado, que están muy desligados de nuestra realidad como sociedad. Es por esa inquietud que la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del Vicerrectorado de Investigación inicia esta labor de involucrar a la sociedad, involucrar a nuestra universidad del altiplano para solucionar las problemáticas o darle por lo menos algún tipo de viabilidad en la solución de estas. Muchas de las tesis, ya sean de pregrado, posgrado y sobre todo las investigaciones de los docentes RENACIP, docentes investigadores, que felizmente año a año se está creciendo mucho más, tienen que ser conocidos por la población, sobre todo por nosotros, por la población puneña, que para ellos y por ellos nos debemos como institución educativa. Entonces, bueno, viendo, después de haber tenido tantos años de encierro a causa de la pandemia, hemos visto que la gente, la población en general, para solucionar algún problema que tienen, acuden a las redes sociales, preguntan. Entran a YouTube, por ejemplo. ¿Cómo soluciono el problema de la zika de mi cultivo? ¿Qué hago para hacer hojuelas de quinoa? ¿Alguna problemática desde el punto de vista económico, educativo? La sociedad está llena de preguntas. Y precisamente las redes sociales se ha visto ahora que están dando solución práctica y real a esas preguntas. No nos hemos querido desligar de esta nueva forma de comunicación con la sociedad. Queremos utilizar todas las redes sociales, empezando de las formales como YouTube, Facebook, TikTok, y todas las redes sociales que existan también a futuro, de acuerdo a los formatos que se tienen, ya sean videos cortos o videos extendidos. Videos cortos nos referimos a menos de un minuto y medio, me parece, en caso de TikTok, y videos extendidos hasta 3 minutos, o promediando de 3 minutos, en YouTube, Facebook, en donde estos videos se quedan perennes en la historia, ¿no? Y cualquier usuario, ya sean usuarios nuestros, me refiero a los puneños,
nacionales o extranjeros que estén interesados en las investigaciones que realiza nuestra universidad puedan de primera mano tener conocimiento de esas investigaciones que se han realizado. ¿Cuáles fueron sus resultados? ¿Cuáles fueron los aportes que se dieron en esas investigaciones? En el caso de los alumnos o de las tesis de pregrado, va a ir no solamente el link donde está la tesis completa en el repositorio institucional, y también va a ir el correo electrónico de ese tesista. Si es que por A o B alguna empresa, alguna institución, alguien quisiera comunicarse con este tesista, va a ser mucho más fácil comunicarse. Entonces, estamos logrando o mejorando la comunicación con los usuarios directamente y con nuestros egresados también, que pudiesen encajar específicamente en un nicho de mercado, ¿no? Quiero algún tipo de solución, por ejemplo, en préstamos, hay tesis que hablan del tema. Quiero alguna solución en algún proceso minero, agrícola, agroindustrial. Ahí tenemos profesionales que pudiesen darle solución o dar por lo menos algún tipo de viabilidad para mejorar la producción, mejorar la calidad. Es por eso que con el uso de estas plataformas virtuales queremos llenar ese vacío que se ha tenido por mucho tiempo. Me parece que esa sería la primera parte de la explicación, y es que si después la prensa tiene algún tipo de preguntas, con mucho agrado. Muchas gracias. Agradecemos la introducción y presentación que nos ha realizado el doctor Roen Figuerra Lima, director de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNAPUNO, en relación al lanzamiento del repositorio técnico audiovisual de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. En ese sentido, tenemos también las palabras centrales a cargo del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra universidad, a quien lo vamos a recibir con un fuerte voto de aplausos. Doctor Juan Figuerra, director de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNA. Señores directores de investigación, señores docentes, queridos estudiantes, profesionales de prensa que nos acompañan, a todos los que están asistiendo a este evento, que nos visualizan de manera virtual en todas nuestras plataformas digitales, muy buenos días. La Universidad Nacional Altiplano tiene un repositorio en el cual almacenamos todos los trabajos de investigación de tesis que tenemos en la U. Este repositorio es visitado por personas ya sea de nivel nacional, del extranjero, todo aquel que quiera ver qué publicaciones tenemos, sobre todo tesistas, ¿no?, para que puedan tomar como punto de partida los trabajos de investigación que tenemos acá en la universidad. Sin embargo, por la cantidad de trabajos de investigación, que son algunos muy extensos y están de manera escrita, ¿no?, hacer un resumen de ellos nos tomaría mucho tiempo, y son solamente de acceso, digamos, para una persona muy especializada. Nosotros, a través de este proyecto, queremos llegar a más personas, ¿no?, a través de un recurso que todas las personas ahora tenemos, un teléfono celular. Todos tenemos, la mayoría tiene cuenta Facebook, todos ven TikTok, acá todos ven YouTube. Ahora la mayoría, lo que está de moda, por ejemplo, es el TikTok. Y casi el 100% de personas adultas tiene acceso a un teléfono inteligente. Queremos llegar a ellos, ¿no? Queremos llegar con esta propuesta, demostrarles lo que hacemos en la universidad, y como lo ha dicho el doctor Ronfi,
Tenemos bastantes tesistas, investigadores también que están comprometidos con esto. Un poco difícil tal vez llegar a juntar ya los trabajos de investigación pasados, pero todos los nuevos, no todos aquellos que son de interés actualmente, podemos trabajarlos, podemos hacer un video de ellos y presentarlos a la sociedad y acercarnos más a nuestra región y quitar, ¿no?, esa estigma que tenemos de que no estamos cerca de la universidad, que no estamos comprometidos con el desarrollo o que somos una isla, ¿no? La universidad tiene bastantes trabajos interesantes, importantes, y que es bueno difundirlos, y creemos que a través de este repositorio audiovisual que a partir de ahora se va a generar, vamos a mostrar que esas personas están equivocadas, ¿no? Los trabajos de investigación, gran cantidad de ellos, están orientados a solucionar los problemas que tenemos en la región, y tal vez por falta de difusión es que no son conocidos. Y es justamente a través de estos videos que son cortos, como ya he dicho el doctor Ronfi, que quieren lanzarse en todas estas plataformas, pues, y a partir de la masificación que tiene presentarlos en estas plataformas y con el apoyo de todos ustedes, ¿no?, podamos llegar a muchas más personas y podamos mostrar que justamente la universidad no es una isla, ¿no?, que podemos llegar, podemos contribuir al desarrollo de nuestra sociedad. En ese sentido, quiero felicitar al doctor Ronfi por la iniciativa, al equipo de trabajo que viene tras él, y que a través de este lanzamiento, muchos otros colegas, docentes de la universidad, tesistas que tienen algunos trabajos antiguos también, y que consideran que tienen que estar en este repositorio. No podemos abarcar a todos, pero podemos escoger la cantidad de videos significativos, digamos, de aquellos trabajos que sean más importantes al inicio, pero invitarlos a todos, ¿no?, para que se puedan acercarnos a nosotros y podamos hacer un video en el cual pueda mostrar el trabajo que hicieron en su trabajo de investigación, en su tesis, ya sea de pregrado, de posgrado, y puedan a través de difundir su contribución a la ciencia, ¿no?, porque todos los trabajos de investigación, ya sea en un mayor o pequeña escala, siempre contribuyen al desarrollo de la ciencia, al desarrollo de la humanidad. Por eso, doctor Ronfi, mis felicitaciones, y esperemos que este proyecto crezca y pasado un año tengamos una cantidad enorme de trabajos de investigación que puedan ser pasados a este repositorio audiovisual. Felicitaciones, muchas gracias. Agradecemos la participación propia del doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Y también ponemos en conocimiento a la opinión pública, a nuestros estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano Puno y a toda la magna audiencia que nos viene viendo a través de nuestras diferentes plataformas digitales, que el repositorio técnico audiovisual de nuestra universidad es un proyecto que nace en la Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica del Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad. Este repositorio técnico audiovisual se almacenará en las principales redes sociales que son tendencia actualmente, entre ellas las que tenemos el Facebook, YouTube, TikTok, entre otros. Son videos que tendrán una duración de 3 minutos aproximadamente, en donde el expositor hace un monólogo de su investigación explicando de manera breve y concisa. El entender de su plataforma a través del tiempo, esto vaya creciendo, mejorando y sea realizada por todos los tesistas que sustenten sus proyectos de investigación. En ese sentido, vamos a invitar a nuestras autoridades, por favor, a poder desplazarse a la parte de abajo de nuestro auditorio para enseguida poder apreciar alguno de los trabajos y proyectos que vamos a proyectar el día de hoy. Dentro de ellos, debemos de indicarles que uno de los primeros videos que vamos a proyectar nos habla acerca de la evaluación de la influencia de parámetros de fermentación en la calidad sensorial del café Coffee Arábica del Valle de Inambari, Zandia, cuyo autor es el ingeniero Rildo Orlando Vilca Sotomayor. Adelante con el video, por favor. Buenos días, mi nombre es Rildo Orlando Vilca Sotomayor, soy egresado de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial de la Facultad de Ciencias Agrarias
de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. El trabajo de investigación que he desarrollado para la obtención de mi título profesional se denomina Evaluación de la influencia de parámetros de fermentación en la calidad sensorial del café del Valle de Inambari, Sandia. Se ha desarrollado en el distrito de Alto Inambari, en la provincia de Sandia, en las instalaciones de la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia, Secovasa. Con el trabajo de investigación se han logrado tres importantes resultados para los productores de la región. El primero fue que la fermentación influye considerablemente sobre la calidad sensorial del café. Segundo, de que la variedad que presentó las mejores características organolépticas fue la variedad Borbón Rojo respecto a las variedades de Caturra y Típica. Y tercero, que el café producido a mayor altitud presentó mejores características físicas y sensoriales. A nuestros compañeros que nos pueden apoyar. Se trata del proyecto de investigación Casa Ecoeficiente para Vivienda Rural y Turismo Vivencial, cuyos autores son el doctor Ángel Canales Gutiérrez, de la misma forma el doctor Germán Belisario Quispe y propiamente el doctor Alfredo Pelayo Calatayud Mendoza. Vamos con el video sobre la Casa Ecoeficiente para Vivienda Rural y Turismo Vivencial. Bien, yo soy el doctor Ángel Canales Gutiérrez, soy biólogo de profesión y soy investigador RENACID de la UNAPUNO. A partir de los concursos que convoca FONDECID, hemos ganado un concurso público a nivel nacional para ejecutar un proyecto denominado Turismo Rural Vivencial, Casa Ecoeficiente. Entonces, a partir de ese concurso ganado, un grupo de 5 docentes investigadores hemos realizado durante casi 4 años trabajos de investigación para proponer una alternativa de mitigación frente a las temperaturas bajas que tenemos en el altiplano. En ese proyecto, que tuvo un financiamiento de 330.000 soles, financiado por el FONDECID y el Banco Mundial, hemos desarrollado diferentes dosis de adobe. Queríamos saber cuál era el adobe el más caliente, ¿no? Que mantiene el calor, el confort térmico, para que ese adobe se pueda utilizar en la construcción de estas viviendas rurales, ¿no? Que puedan tener digamos, la temperatura y la humedad adecuada. Entonces, a partir de esa investigación fuimos a diferentes comunidades para ver el diseño de las viviendas y hacer un prototipo de una vivienda ecoeficiente con confort térmico o casa caliente en el fondo Carolina. Ya hemos acabado este proyecto, tenemos toda una casa ya instalada que contiene un invernadero para poder calentar las viviendas, 2 dormitorios, una cocina, un servicio higiénico y una ducha. Y además tiene una mini planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Esta casita funciona con energía limpia, tiene paneles solar, terma solar, para que pueda, digamos, interactuar con la naturaleza, ¿no? Y entonces la universidad, a partir de los investigadores, se ha presentado este modelo prototipo que puede ser replicado por las autoridades del gobierno regional o local a través de un proyecto y que se pueda masificar este tipo de vivienda ecoeficiente o casa caliente para las familias rurales que siempre están, digamos, con problemas de baja temperatura a partir de mayo, junio, julio hasta agosto, donde las temperaturas en la parte alta pueden bajar hasta 25 grados centígrados, grados Celsius. Y entonces como universidad estamos proponiendo esta vivienda rural que también puede ser utilizado para promover el turismo rural ecológico o vivencial.
proyecto de investigación sobre la casa ecoeficiente para vivienda rural y turismo vivencial, que ha sido visto a través de este lanzamiento del repositorio técnico audiovisual, que como ya lo habíamos indicado, proyecto que ha sido realizado por 5 docentes investigadores de nuestra primera casa superior de estudios. Nos referimos al doctor Ángel Canales Gutiérrez, de la misma forma, al doctor Germán Belisario Quispe, al doctor Alfredo Pelayo Calatayud Mendoza, de la misma forma, al doctor Ebert Nehemías Chuy Betancourt y el doctor Edilberto Guaquisto Ramos. En ese sentido, también vamos a presentarles un tercer video como parte del lanzamiento del repositorio técnico audiovisual de nuestra universidad. Nos referimos al proyecto de investigación de institución financiera, evaluación de microcréditos rurales utilizando el aprendizaje automático en una institución microfinanciera peruana, cuyos autores son la doctora Gina Sotomayor Alzamora, el doctor Henry Iván Condorialejo y propiamente el doctor Miguel Romilio Aceituno Rojo. Vamos con el video acerca de la institución financiera evaluación de microcréditos rurales utilizando el aprendizaje automático en una institución microfinanciera peruana. Buenos días, mi nombre es Gina Guadalupe Sotomayor Alzamora, soy doctora en ingeniería, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy he venido a hablar un poco sobre un trabajo que se viene desarrollando en conjunto con otros dos docentes de mi escuela, con el ingeniero Henry Condorialejo y con el ingeniero Miguel Aceituno Rojo. El problema es los microcréditos que se le pueden otorgar a las personas que viven en el sector rural, ¿no? Actualmente el Perú tiene un poco más del 23% de población rural, ¿no?, a nivel nacional, y de los cuales más o menos el 43%, solo el 43%, tienen acceso a microcréditos. Esos microcréditos lo usan para diferentes actividades, ellos se dedican más hacia la agricultura y hacia la ganadería. Lo que se quiere o lo que se está desarrollando desde hace algunos años es un software que ayude a la toma de decisiones. Actualmente son los expertos en cada entidad crediticia que realizan un análisis a todas las variables, a todos los datos que puedan tener las personas que viven en el sector rural, y de acuerdo a ello, ellos determinan si se les va a otorgar el préstamo o no. Lo que nosotros hacemos es ayudar a esas personas introduciendo las variables adecuadas. Para eso se está haciendo un estudio sobre las variables que intervienen en riesgo crediticio, microcrédito y el ámbito rural. Entonces, lo que se está haciendo es toda una gama de pequeñas cosas que en conjunto van a ayudar al asesor, a la persona que da el crédito, a que pueda determinar de forma más asertiva si el crédito se le va a dar o no a la persona, ¿no? Para ello, lo que se está haciendo o lo que se ha hecho es un análisis de toda la literatura a nivel mundial sobre los ítems que acabo de mencionar, y también se está usando aprendizaje de máquina para poder implementar ello, ¿no? Se están usando diferentes alternativas, diferentes usos, diferentes metodologías para poder encontrar la forma más asertiva de encontrar la solución a esta problemática, y también se están usando métricas para poder determinar cuál es la mejor, ¿no? Todo en el ámbito de inteligencia artificial, en el ámbito de aprendizaje de máquinas. Los resultados que hemos tenido hasta la fecha se han dado a través de publicaciones, ¿no? Tenemos la tesis de doctorado del ingeniero Miguel Aceituno, tenemos dos artículos en congresos que son de nivel Scopus, que han sido publicados ya en revistas, ¿no?, indexadas a Scopus, y actualmente estamos trabajando en la elaboración de otro trabajo sobre específicamente las variables que intervienen en los microcréditos rurales. Gracias.
Muy bien, de esta forma nos hemos permitido presentarles algunos videos de lo que vendría a ser el lanzamiento del repositorio técnico audiovisual. Materiales concretos que nos permiten visualizar y apreciar los proyectos de investigación que se realizan en nuestra primera Casa Superior de Estudios. En ese sentido, vamos a invitar nuevamente a nuestras autoridades universitarias a poder pasar a la mesa principal. Nos referimos al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de la UNAPUNO, y propiamente también al doctor Roen Figuerra Lima, director de la Oficina de Innovación y Transferencia Tecnológica de la UNAPUNO. De la misma forma, en ese margen, una vez ya explicado el lanzamiento de este repositorio técnico audiovisual de nuestra universidad, hacemos la invitación propia a los profesionales de prensa que nos acompañan el día de hoy a poder proceder a realizar algunas preguntas o interrogantes que se tuviera respecto al lanzamiento del repositorio técnico audiovisual que el día de hoy realizamos. Propiamente el lanzamiento de este repositorio técnico audiovisual que informamos es un proyecto que nace en la Dirección de Innovación de Transferencia Tecnológica del Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad. Ha sido explicado concretamente, no teniendo ninguna interrogante por parte de los hombres y profesionales de prensa, vamos a dar por finalizada este lanzamiento del repositorio, no sin antes otorgarle las palabras finales al doctor Roen Figuerra Lima. Adelante, por favor. Bien, quiero agradecer a la Oficina de Imagen Institucional de nuestra institución, a TV1 y a todas las empresas que están presentes y que se interesen en este trabajo que se está realizando por parte del Observatorio de Investigación, y comunicarles que va a estar creciendo esta base de datos en el tiempo. Y invitar también a todos los profesionales, a los tesistas, investigadores de pregrado, posgrado y a nuestros investigadores RENACID de la UNAPUNO a que puedan ser partícipe y fomentar la investigación que se está realizando a nuestra población, quienes son los directamente beneficiados de estas investigaciones que se están realizando. Por vuestra presencia, muchas gracias, y las puertas del Vicerrector de Investigación están totalmente abiertas para poder continuar con esta labor. Muchas gracias. De esta forma hemos llegado a la parte final del lanzamiento del repositorio técnico audiovisual de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Agradecidos por su sintonía, nosotros nos despedimos. Somos Universidad Nacional del Altiplano Puno, alma mater de los puneños.